importante comer frutas, vegetales y toda clase de alimentos saludables. ¡Sí! Porque allí es donde vienen las vitaminas que nuestro cuerpo necesita. ¡Gracias, mami! ¡Te voy a explicar! Las vitaminas son sustancias que están en los alimentos que comemos y nos ayudan a que nuestro cuerpo funcione correctamente y que se pueda desarrollar como debe ser. ¿Y cómo funcionan? Pues es muy sencillo. Cuando tú te comes toda tu comida, las vitaminas van dentro de los alimentos, viajando dentro de tu cuerpo para colocarse en órganos y lugares especiales, donde después saldrán a ayudarte cuando más las necesites. Y claro, hay distintas clases de vitaminas y cada una tiene un papel muy importante que cumplir en tu cuerpecito. La vitamina A. Esta se encuentra en las frutas y vegetales de color anaranjado como la zanahoria, el melón y también se encuentra en los vegetales de hoja verde. Y esta es de gran ayuda para tener una buena visión. La vitamina B. Se encuentra en los vegetales de hoja verde como la espinaca y también en los frijoles, el trigo, la avena y muchos alimentos más. Y esta te ayuda a crear mucha energía como cuando corres. La vitamina D. Esta se encuentra en la leche, el pescado, las yemas de huevo y otros alimentos y te ayuda a fortalecer tus huesitos. Y existen más vitaminas que son como superhéroes, que siempre te ayudarán a crecer mejor. ¡Ah! Y es muy importante que no coman muchos alimentos que no tienen muchas vitaminas, como por ejemplo hamburguesas, pizzas, hot dogs o alimentos que los cocinan con muchas grasas. Que por supuesto los puedes comer, pero de vez en cuando, para que no te enfermes, ya que no contienen los nutrientes necesarios para que crezcas bien. Y recuerda que Dios nos hizo en esta tierra para que viviéramos felices y sanos. Pero muchas veces nosotros mismos nos enfermamos por comer alimentos que nos dañan. Y claro, siempre puedes orar a Jesús para que te sane. Pero recuerda que es tu responsabilidad comer saludable para así evitar enfermarte. ¡Ah! Y siempre recuerda que debes dar gracias a Dios por tus alimentos. Gracias por tus alimentos. ¡Amén! Así que, este fue un ¿Sabías qué? Ahora sí, me voy a comer toda mi ensalada. Espinaca, zanahoria, brócoli y lechuga. ¡Adiós, amigos! Gorgi, no hables con la boca llena, hijito. ¡Ay, es cierto! ¡Perdón! ¡Adiós!